El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo asistió a la citación del Senado para que explicara los desmanes registrados hace días en Bogotá. Que el gobierno del presidente Duque respeta el derecho a la protesta legítima. Esas armas pueden utilizarse al dispersar reuniones violentas o cuando no se pueden utilizar menos peligrosos y en la mínima medida necesaria. El que toma la decisión de accionar el arma de dotación, si lo hizo bien, no tendrá problema. Y si cometió un error, como lo señaló también ese propio general, responderá ante las autoridades correspondientes. Es que las circunstancias en medio de las cuales la policía puede hacer uso de las armas de fuego también están definidas y están regladas. Luego de que varios senadores cuestionaran la manera en que actuaron algunos efectivos de la policía durante las manifestaciones y desmanes sociales registrados en la capital del país, Trujillo respondió a los cuestionamientos. Advirtió que el gobierno es el primer interesado en conocer los nombres de los implicados en los confusos hechos de protesta y desórdenes que resultaron en la muerte de varios ciudadanos. Y en lo que tiene que ver con la Policía Nacional, afirmó que las bases, procedimientos y las etapas que deben seguirse en los diferentes momentos que debe enfrentar la institución están debidamente regladas. Dijo que es fundamental que quede claro que la policía está facultada constitucional y legalmente para aplicar la fuerza proporcional, diferencial y razonable. La Policía Nacional coadyuva al libre ejercicio de reunión y la manifestación, recalcó. En lo que tiene que ver con formación y lo que tiene que ver con actualización en el uso de la fuerza y el acompañamiento de manifestaciones y control de disturbios, esas resoluciones, esas directivas también contempla lo relacionado con los elementos de formación en esa materia en las escuelas de policía. En lo que tiene que ver al mando y la dirección de las autoridades durante las protestas y sobre quién dio la orden de utilizar armas de fuego, dijo que todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, con el uso de las armas, todo lo que tiene que ver con los procedimientos, con la formación de la policía, está instaurado y reglamentado. Además de lo anterior, se ha preguntado muchas veces quién dio la orden, eso cómo es. Seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, eso no funciona así, eso no es el marco de actuación de la Policía Nacional. Pidió a los congresistas no solo buscar la verdad por los civiles víctimas, también por quienes hayan sido autores materiales o instigadores de una serie de delitos que están contemplados en el Código Penal y que igualmente afectaron la integridad física de los uniformados. De manera que aquí, como usted lo dijo, senador Macías, no hay que tener indignaciones selectivas, sino una indignación general. En cuanto a la solicitud de una reforma, acudió a las mismas palabras del presidente en días pasados y dijo que esa reforma está en marcha desde hace varios meses. Se trata además de un proceso de modernización y transformación institucional integral. No se trata de un proceso fraccionado. Al término de la plenaria, el presidente del Senado, Arturo Char, levantó la sesión y convocó un nuevo encuentro para hoy.